investigador y profesor, también estamos metidos en movimientos sociales y bueno, ha escrito varios ensayos, por ejemplo, bueno, Euskal Herria, que es su último ensayo, un poco, pues no sé, sí que trata el tema que nos has presentado hoy sobre la transición hacia el post-crecimiento, ¿no? Últimamente sí que estamos hablando todo el rato, bueno, pues estamos en una crisis económica, económica financiera, pero lo que plantea Joseba, y bueno, muchos otros intelectuales, pues eso, que no es simplemente una crisis económica la que tenemos, sino que es un poco una crisis del sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que nos vas a presentar un poco cuál es la crisis y, no sé, a ver si conseguimos pues, entre todos reflexionar sobre eso. Bueno, eskerrik asko gonbidapen batek, gore bada, hemen egotik askoen artean, eta netan, ez da gola egorik hau dutxa, eta eskerrik asko. Bueno, empezar comentaros que para mí sobre este tipo de cuestiones es muchísimo más fácil hablar en euskera, que es lo que es normalmente el dividido de nuestros profesores con un esquema en la forma. A veces en distintos másteres que sí que hay cosas en castellano, pero creo que tengo muchísima más facilidad hacer euskera y además creo que lo que es la estructura cognitiva la tengo bastante en euskera. Con lo cual digo esto porque a veces la traducción resulta difícil, otras veces no, en cambio, cosa de bien, pero a veces suena como arrastrado, depende mucho de lo que pasa con el me pongo la lista antes de que se usa, y ya no voy a ser que se llama algo más fácil, esto es bien metido y nada. Bueno, yo sobre todo había pensado en intentar transmitir una visión panorámica, muy panorámica de hecho, y muy de Crawford Wilson.